Ramón Morales presenta este ejemplar Walk-Off en el clásico Bull Force este domingo. Él tiene una sola presentación en Puerto Rico, fue el 29 de mayo. Llegó tercero a tres cuerpos de Gato Guapo en carrera en que Pradar llegó segundo. Pradar estará también presente en el evento. Esa era su primera presentación aquí. Dame tu impresión, ¿qué te pareció? Pues mira, primero que nada, saludo a la fanaticada hípica. Te diría del ejemplar que yo entiendo que hizo una buena carrera, porque el ejemplar llevaba muy poco tiempo en Puerto Rico. Él, después de haber corrido su última carrera en Estados Unidos, estuvo alrededor de casi 12 días sin hacer nada. Y solamente estuvo dos briseos. El primer briseo fue con Juan Carlos Díaz. Y el caballo briseó un briseo malo prácticamente, porque hizo 53. Se le arreglaron unas ciertas cosas en el herraje, en los colvejones, con un caballo que nunca le habían hecho los colvejones, se le hicieron los colvejones después de ese briseo. Y el caballo pues empezó a entrenar mucho mejor de lo que estaba entrenando, pero lo único que pudo hacer con él fueron dos briseos después de la llegada en Puerto Rico del caballo. Me indicó Juan Carlos Díaz que el caballo al principio, cuando estaba en la recta lejana, no se quería meter por dentro. Un caballo que corrió como un poquito con el cuello virado y que se negó a entrar. Me dijo que el caballo tenía potencial para correr, pero como que no quería meterse por dentro. Sí, que iba incómodo, digamos. Iba incómodo y el caballo al final, en los últimos 150 metros, pues se cansó. Pero yo entiendo que el caballo para esta carrera va a estar mucho mejor. De hecho, presenta un briseo este pasado sábado de 51 en 800 y completó 1000 metros en 1.31. Eso así, él hizo 51 porque el ejemplar podía haberle hecho mucho mejor tiempo, pero como la carrera es prácticamente pegada de una carrera a la otra, pues no lo quisimos brisear muy fuerte. Y el caballo lo hizo bien y al final, después del briseo, el galopado fue muy bueno. Este es un caballo cuyo estilo es venir de cerca del paso, aunque ha tenido una carrera, una victoria también viniendo de más de 10 cuerpos en la primera parte, pero generalmente corre puesto cerca del paso. Sí, eso es así. Ahora lo va a montar Javier Santiago, porque Juan Carlos Díaz tenía compromiso en la carrera. Tiene un buen número de partidas, así que ya le dejé saber a Javier Santiago lo que me había dicho Juan Carlos Díaz. Y yo entiendo que si el caballo... esa es la excusa que tuvo, esas dos excusas, una que no pude briciarlo lo suficiente después de que vino a Puerto Rico, y la otra de lo que dice Juan Carlos Díaz por dentro, pues el caballo tiene mejor oportunidad en esta carrera.